Directo a los eSports justamente, y el día de hoy tenemos una casa competitiva nacional que tiene varias participaciones en diferentes competencias. Nos referimos a Newsta, y el día de hoy está con nosotros para comentarnos un poco de los inicios, los planes a futuro, Camilo Lecrit Muñoz. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Camilo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Camilo, un gusto tenerte acá en Zero Lag. Siempre nos interesa saber acerca de las casas deportivas de eSport que están actualmente desarrollándose en la escena acá en nuestro país y en Latinoamérica también. Cuéntanos un poco cómo nace Newstar, cuáles fueron los inicios de esta casa competitiva. Bueno, nuestros inicios, nosotros éramos Dragons eSports, que la verdad era de Akros, Jorge. Y yo con Jorge Marín llegamos ahí el 2019, empezamos a competir, fuimos a competencia en el Movistar Game Club, teníamos jugadores de Fortnite. Y como en lo pronto nos dimos cuenta que en realidad nos gustaba mucho tener el equipo, que la verdad nos estaba yendo un poco bien, y buscamos profesionalizarnos un poco más. Ahí empezamos a crear presentaciones, dossier, para buscar inversionistas, marcas interesadas. Y bueno, ahí fue cuando se unió Mauricio Rojas, que es nuestro principal inversionista y gran parte de la razón por la que estamos donde estamos. Y bueno, eso, o sea, cuando él entró ya le dimos una versión más profesional, o sea, ya dejamos de ver esto como un hobby y creamos una empresa real, como con todo lo que tiene que ver, y aparte seguíamos como en el mundo de los eSports. Bueno, ahí nació Newstar, que la verdad creo que en el corto plazo logramos muchas cosas importantes, porque fuimos fundados como a fines, como en noviembre del 2019, y ya a principios del 2020 teníamos nuestro cupo en la Free Fire League, que lo logramos. Después empezamos a destacar en competencias de League of Legends, de circuitos nacionales y cosas por el estilo, y bueno, ya después todo lo que ya llevamos, o sea, somos uno de los mejores equipos chilenos de Free Fire y uno de los mejores equipos a nivel latinoamericano. Claro. También estamos dentro de la LVP y todas esas cosas. Sí, eso iba a comentar. De hecho, ustedes pasan directamente por lo que es circuito nacional y pasan a lo que fue la selección, digamos, o el proceso de relegación directamente contra Dark Horse, si no me equivoco, que fue el equipo con el que ustedes jugaron en ese momento, ¿no? Frostfire fue el equipo que terminó cayendo, y ustedes haciendo una partida que igual, bueno, uno hace el recuerdo, ¿no? Cuando fue, que fue bastante emocionante verlo ahí, como, voy a decirlo, como un fiel seguidor del equipo, la verdad, y también lo que fue también su paso por Free Fire. Digámoslo de esta manera, o preguntándote un poco, tú dices, partieron con lo que Free Fire y League of Legends en ese momento. Actualmente, ¿qué otros títulos tienen participación ustedes como casa competitiva? Por ahora la verdad nos mantenemos en esos dos, o sea, no somos un equipo que busque mucho estar en varias escenas, sino consolidarnos en las que participamos. Creo que ahora sí se viene una nueva, que por lo pronto sería Wild Rift, que estamos trabajando con un equipo, estamos en las competencias de LOLcito Salvaje y bueno, esperamos también lograr cosas importantes con ese equipo. Genial, qué bueno que tengan proyecciones también de ir ampliando la casa competitiva, pero sí, es cierto lo que dices tú, finalmente a veces el que mucho abarca poco aprieta, y ustedes son una organización relativamente nueva. Para el poco tiempo que llevan, han cosechado bastantes triunfos. ¿Cuál dirías tú que son los hitos más importantes en la historia de Newstar hasta ahora? Creo que por el trabajo y por todo el tiempo que nos costó y por las amistades que logramos fue el ascenso a LVP. Creo que fue un muy bonito recuerdo y un muy buen logro, que la verdad no muchos equipos lo han hecho. Y después también ir a la final de la Free Fire League. O sea, nosotros salimos segundo lugar de la liga como sudamericana y quintos a nivel latinoamericano en general. Y bueno, esos serían los logros con los que me quedo. En ese sentido, ya viéndolo lo de la escena un poco más, digamos, ustedes partieron, digamos, de lo que fue básicamente los circuitos nacionales, como no decir como que llegaron y compraron un cupo en alguna liga, ¿no? Partieron haciendo todo el trabajo previo de subir los escalones uno por uno. Exacto. En ese sentido, teniendo la experiencia de lo que es el inicio para un equipo, ¿qué podrías decir como qué faltaría
Digamos, en ese sentido, tu opinión con respecto, por ejemplo, más competencias, más visualización a equipos más pequeños. Free Fire, por ejemplo, necesita más ligas, más ventanas para mostrar un poco ese trabajo. ¿Qué faltaría a nivel competitivo nacional? Para mí Free Fire creo que ya es una de las escenas más grandes de los esports a nivel mundial, y bueno, en Latinoamérica no se queda atrás. En la final, que fue por abril, más o menos marzo, hubieron 1,5 millones de personas en la final latinoamericana viendo por YouTube. Y creo que lo único que le falta a Free Fire es que la escena madure. O sea, por ahora se ve que son muy jóvenes los seguidores, son muy jóvenes los competidores. Pero ya cuando empiecen ya a tener sus 20 años los seguidores y todo eso, va a ser una escena mucho más grande de lo que es ahora. League of Legends. Creo que League of Legends es extraño. O sea, hay muchos equipos, muchos jugadores. Creo que quizás tener tantas ligas, tantos equipos, no es muy bueno, porque la verdad es, se está haciendo como una burbuja en el tema, porque cada vez los jugadores están aumentando sus sueldos, y las ligas no dan lo suficiente para que los equipos se puedan mantener. Claro. Y bueno, con la pandemia y el estallido social también, algunas marcas tampoco han querido como auspiciar equipos y fomentar los torneos por lo mismo. Entonces está un poco complicado, pero la verdad es una muy bonita escena. Sí, en realidad. ¿Cuál es tu visión o cuál es la visión de Newstar? Sabemos que están súper metidos en lo que es Free Fire, y me imagino, y ahora nos cuentas además lo de Wild Rift, que han estado participando en LOLcito Salvaje. ¿Les gusta a ustedes perfilarse más como una casa competitiva, centrada un poco más en los eSport Mobile, en los eSport móviles? ¿O prefieren mantenerse, digamos, siempre en este camino de ambos lados, digamos, tanto en PC como también en móvil? La verdad nos gustan ambas escenas, o sea, tanto mobile tiene su gracia y, bueno, el computador también. De hecho, hace poco dejamos nuestro equipo de FIFA, que competía en PlayStation 4, entonces teníamos consola, mobile y PC. Claro. Pero nos gusta eso, o sea, las competencias que para nosotros sean llamativas o las que uno tenga que entrar sí o sí porque son de las más grandes, nos gusta estar presentes, no tanto participativos, sino competitivamente. Perfecto. Camilo, muchas gracias por esta entrevista. Queremos comentarte, o sea, preguntarte un poco cuáles ya son los planes a futuro, más a corto plazo, a largo plazo, y también que invites a toda la gente a seguir a Newstar, a informarse de lo que está haciendo el equipo a través de sus redes sociales. Bueno, muchas gracias por la invitación también. De planes a futuro, nosotros pensamos consolidarnos aún más en la escena de Free Fire y League of Legends. Creemos que todavía podemos dar mucho más. Y bueno, en Wild Rift también queremos destacar. Y quizás podemos ver alguna otra escena como Valorant, PUBG, Rainbow Six o CSGO. La verdad, aún no tenemos muy claro en cuál adentrarnos. La verdad, el equipo, nosotros ya estamos trabajando en el 2022, se vienen cosas buenas para el equipo. Creo que ya vamos a consolidarnos como uno de los mejores equipos de Chile, no solamente estar como como paulatinamente dentro del top, sino consolidarnos como una de las mejores casas de Chile. Y también invito a todos los fans a que sigan las redes de Newstar, que la verdad se viene muy bueno todo el trabajo que estamos haciendo. Vamos a tener un pequeño cambio de imagen y muchas cosas más. Al término de este año ya se va a poder ver todo. Perfecto. Buenísimo. Sigan entonces ahí a las redes sociales de Newstar, y agradecerte, Camilo, por estar con nosotros y contarnos todos estos planes que tienes para la casa competitiva. Un saludo igual a toda la gente de Newstar, a todo el staff que trabaja ahí, y muchas gracias por la entrevista. Que estés muy bien. Cuídate. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.